Noches, bienvenidos a otro programa más de dimensiones paralelas. Aquí estoy de nuevo. Yo te lo dije que iba a estar de nuevo. No te dije qué día ni qué semana, pero aquí estoy de nuevo. Mundo Omnis sigue a la vanguardia con las nuevas investigaciones en la parte noroeste de la isla. De Puerto Rico. Le hemos dado unas capsulitas por allí de algunas cositas que hicimos en el monte. ¡Qué semanita! ¡Wow! ¡Qué semanita! Y lo lindo no es esto, gente. Que a nosotros, como investigadores, la lluvia no nos ha parado. Recuerdo la semana pasada. Cuando le hice este programa, no esta, la otra. Pero nosotros hicimos salida esa semana, debajo de un aguacero, porque llegó el momento, mayo, junio, son meses de lluvias en Puerto Rico. Nosotros estamos en los meses de lluvias, y más en la parte norte. Pero las lluvias a nosotros no nos paran. Y qué bueno poderme sentar aquí contigo nuevamente para contarte esta historia que tengo que contarte, porque yo espero y sé que no solo es Puerto Rico, no, no. Tenemos al mundo entero pendiente de las investigaciones de Wanda y Vélez. Agradecida a estos chicos argentinos españoles, mexicanos, que ya uno, Roberto, nos invitó a su canal OVNIS España y tengo dos entrevistas aquí pendientes porque tuve que hablar con ellos y decirle que estoy hasta acá de investigación y estoy dándole duro a todo el sector de moca, gente. Mira, mujer, que tú, me, que, te, tú que me estás viendo. Vayan buscando, y si no lo han buscado, te voy a dar un momentito en lo que yo doy, yo doy los saludos. Y vete buscando tu bebida favorita. Ponme en pantalla grande, mándenme fotos de pantalla grande. Número uno. Número dos. No dejes de darle like a estos programas. Y número tres. Si no te has suscrito, estás bien tarde. Es hora que te suscribas. Porque Estamos, miren, el equipo está activado. Por ahí ellos me están mandando unas fotos. Aquel está loco comprando, que si la soga, que si los bultos, están todos porque ha llegado el momento de preparar más aún nuestro equipo. Para los que se preguntan, los que tienen dudas, el Galdonino Santiago está especializado en rapeli y en cuevas y los demás por el mismo camino van ustedes no se crean no se preocupen que ustedes piensen esta gente son aficionados no saben no los que andan conmigo son profesionales en la materia de la cueva del campo y conmigo ahora unidad los estoy entrenando bastante con las investigaciones, porque aquí hay que entrenar, aquí no nos queda de otra. Así que búscate tu bebida favorita y vamos con los saludos para arrancar ya con toda esta historia que te traigo, que estoy así como que entusiasmada con todo lo que hay. Voy a saludar a Manuel Rivera, que es radio oyente, que me escucha, que me ve a través de todas las plataformas. Manuel. Gracias. A Mary Rivera, a Wolfpack, Aldo Rodríguez, Aldo siempre me ha seguido. Un saludo grande a tu país. A Saori, a Maple Syrup, Silvia, Carolina, RC, Cristian, Claudia Álvarez, Kiri, María Elizalde, mi querida, mi querida mexicana hermosa, los que están aquí en el chat, que ella siempre está, dele like, dele like, esa es María Elizalde. Eli Glisnet, 70, hay nuevo, estos son nuevos, Raven Rose, Carmen María Adoni 72, Elizabeth Nieves, Energía Oscura, que es de los viejitos, Evangel Casiri, y todo, Caterina Santa, Estrella Fuga, me acuerdo así de nombre, todo, todo gracias por seguirme gracias por esperar este programa semana tras semana aunque ahora lo estoy lo, lo cambié como que el formato más cortos más precisos no tan largos para que no te aburras porque estoy investigando estoy adentro del monte desde la muerte de las cabras quise hacer este programa, porque ustedes saben los que me siguen, que son bien apegados a mí, están en mi canal Veles, Facebook, y yo allá hago live, y los que me siguen ven esos live, pero esta vez no quise pegarle el cuerno a los que están aquí, no, vamos a hacerlo aquí, porque hay muchas cosas que tengo que aclarar en dentro de las investigaciones y que necesitaba hablar, y qué mejor hablarla que en este programa de dimensiones paralelas, desde el ataque de las cabras, Moca, se está volviendo muy interesante. Yo te puedo decir a ti que yo no había estado en, en, en los tiempos que llevo investigando en el norte estas investigaciones de los alados del chupacabras. No me había encontrado con un pueblo. Que tuviera más historias que Moca. Es que yo quisiera que ustedes estuvieran allí. Ah, espérate, espérate, primero que nada. Agradecida Lisandra. Lisandra, hello. Agradecida que Lisandra me fue a conocer en una de estas actividades, la del, de, del sábado pasado. Quería conocerme con su niño. Van a ver su niño por ahí, está en fotos porque. Quiso, quiso vivir esta aventura con Mundo OVNIs en el grupo y le permitimos que estuviera con nosotros. Seguro que sí. ¿Por qué no ayudar a todos estos chicos que están bien interesados en el fenómeno paranormal, esta sangre nueva que le encanta todo esto de la investigación? Porque yo te voy a decir una cosa: no es investigar es mantenerse. No es investigar es perder el miedo. Es aprender. Lo que estamos haciendo y con ahínco quedarnos. Eh, muchas historias que contar. ¿Por qué volví esta semana pasada nuevamente a hacer Hill en Moca? Había una vaguada, una onda y mil cosas del, del tiempo encima. Pero esta vez nos fuimos más temprano. No te hice un live porque allá adentro yo me metí monte adentro que fuimos a buscar sabemos que hay más de 29 millas de monte ahora hemos estado en san sebastián se acuerdan del caso aquel de san sebastián que yo te mostré las gallinas cuando la jaula tiene aquel agujero perfecto que tú me ves en el video haciéndola así haciéndola así al agujero porque no tenía filo, le hicieron un agujero perfecto al alambre. Aquello no tenía corte, fue algo, fue algo sumamente extraño. Desde San Sebastián, Moca, Isabela, señores, hay movimiento que ustedes no lo escuchen. Mira, estamos teniendo un problema. Yo le agradezco a don Antonio que fue de estas personas atrevidas, que se atrevieron a llamarnos y que se atrevió a llamar a la prensa y por eso fue que este caso se hizo tan importante, no solo para mí como investigadora, sino para muchos canales de televisión. Vayan anotando, ¿qué sucede? Que yo fui a investigar esto, pero jamás me imaginé todo lo que está ocurriendo. En estos lugares, si no existiera mundo ovnis, tú no te enterabas, no te ibas a enterar, no había manera de enterarte. Pero aquí, a la vanguardia siempre con la noticia. Y es que tú sabes que a mí me mata, es una cosa que lo llevo en la sangre. Tú no sabes cómo yo estaba el sábado, yo estaba como como, como pez en el aire, en el agua. ¿Por qué? Porque escuchar historias, no de una, no de dos, no de tres personas. Lisandra llegó hasta allí, porque Lisandra, escuchen esto, vive en el barrio Aceituna, está en Aceituna. Aceituna y donde atacaron las cabras, ojo de Valencia, son vecinos. Aquello que yo estoy concentrada, ¿a qué? enojo de Valencia, ¿por qué? Porque ese callejón que tuviste en este extracto que te dimos ahí de video, es largo, largo, que yo creo, yo no le he preguntado a ellos dónde sale, pero eso es largo, entonces, en ese callejón hay mucha historia, entonces, Lisandra, que vive más arriba, ellos se están acostando a veces a las 2 y a las 3 de la mañana, porque por este canal, hay mucha gente que está bien atenta. Qué bueno, porque de eso se trata. Yo no hablo para que sigas en tu casa sentado mirando televisión. Yo estoy hablando para que te levantes y te trepes en el techo si tienes que hacerlo y estés pendiente de arriba del cielo. Y no solo pendiente de arriba del cielo, sino que estés pendiente con tus orejas así como los elefantes. Pendientes en esos montes. Escúcheme. Hay grillas, suenan fuerte. Está la pájara boba esa. Ella como que se ríe, es la pájara boba. Está el búho puertorriqueño. Que todos los que viven en monte conocen el ruido del búho. Pero hay algo que necesito an analizar. Pero como que tanta cosa. Tengo el productor loco con tanta cosa. Bendito sea Dios. Esta gente compartió conmigo un video donde se escucha un sonido extraño. Déjenme que yo analice primero ese video porque yo lo escuché y mis oídos no reconocen qué es. Ellos viven justamente en el sector donde siguen llegando. Oigan esto. Sigue gente hablando de que no solamente escuchan, porque allí donde yo estaba, llegó otra persona que hablé con él y me habló cuál fue su experiencia con un hombre negro volando a las... Ahora, yo he pernotado allí, a lo mejor no me toca a mí porque es como yo le digo a los chicos, el que vive allí, al vivir allí, escucha, pero yo voy de visita y puedo estar hasta tarde en la noche y si esa noche no me tocó escuchar, no voy a escuchar nada. Ahora, una de las cosas y si los que son de Moca, los que son de esa área de Ojo Valencia, rieguen la voz, no me tengan miedo, yo no como gente. Yo no como gente, yo lo que estoy es en mi base de datos, añadiendo más datos a estas investigaciones que están sumamente interesantes y yo voy a seguir en moca. Ustedes no se crean, yo vuelvo a hacer vigilia nuevamente dentro de unas semanas y volvemos para otra cueva, sí, en las cuevas, porque es que esto está bien interesante, todo lo que la gente está hablando. Este supuesto ser se ríe idéntico a la risa de una bruja. ¿Ustedes han visto a las brujas cómo se ríen? Pues diferentes personas que no se conocen me están hablando que a carcajada lim limpia por ahí va, sale de los árboles, ellos la han visto. Sale volando y a carcajada limpia. Los de aceituna los ven que se van directo a Ojo de Valencia, todos esos montes. Por eso es que estoy metida allí. Por eso es que estoy metida allí. Porque están hablando, no uno, no dos. Siguen los casos de entidades extrañas. Y es que es cuando se tiene pasión, como la pasión que tengo yo. Hacen 15 días atrás, vimos una luz verde, pero el verde neón más fuerte que ustedes se puedan imaginar. Habían como 13 o 14 personas allí, todos lo vieron. Pero había uno que se había integrado nuevo en el grupo, que esta semana no fue. Ese que desconoce totalmente. Rápido dijo: Eso es un dron, vamos a dejarlo allí. Porque yo no soy persona de ponerme a discutir con la gente. Yo me quedo callada y que ellos piensen lo que les dé la gana. Ahora, yo soy investigadora y yo seguí investigando. ¿Y sabes qué? Para los años 40, 50, 60, 70, gente de ese mismo sector decía: escuchen esto, que en ojo de Valencia solía pasar a baja altura algo con una luz verde neón. Tomen nota. Luz verde-neón, lo mismo que nosotros vimos la semana pasada. Eso no era ningún dron. Primero, no creo que los de la vaquería a las 11 o las 12 de la noche estén volando drones por un lugar que es tan oscuro porque allí llega un momento, gente, que ya no hay nada de casas. No hay casas, no existen. Es puro monte. Ustedes han visto que yo estoy en puro monte, ahí no hay casas. ¿Quién iba a elevar un dron a esa hora allí? Hello. Entonces, el relato de una persona que vivió allí, que ya tiene sus años, dice: Pero para aquel tiempo no habían drones. Y yo recuerdo que en un momento dado, una persona de allí perdió una vaca y esa luz verde se le apareció. Y como era de esos viejos de antes, le dijo: Por favor. Alúmbrenme. En los 40 no había luz allí. Hello. Alúmbreme. Yo necesito conseguir la vaca. Y esa luz verde neón alumbró a esa, a esa persona hasta que consiguió su vaca. Consiguió su vaca, la luz desapareció. Sigan anotando. Hay otra cosa que me está sumamente interesante de todas estas cosas que se están moviendo en estos montes. Se habla de un jinete sin cabeza. Si tú eres de ojo de valencia y me estás escuchando, y estas historias que yo te estoy trayendo, tus abuelos, tus vecinos, alguien conoce, por favor comunícate. Un jinete sin cabeza. Hay muchas cosas, ¿ah? ¿eh? Otra de las cosas que estoy, que tengo en la mirilla. Hay una chica, que estoy loca buscándola. Miran, atrévete a hablarme. Vuelvo lo mismo. Yo no como gente y no me mande gente que hable. Necesito que hables tú. Mandate a tu tía. Necesito que hables tú. La tía de esta chica cuenta que esta chica estaba en el balcón de su casa a plena luz del día y se le apareció un ser como de dos metros de alto con pelo gris claro. Y blanco... Con unos ojos rojos así alargados... Quiero hablar con la muchacha... La estoy buscando... Hacen dos semanas que ando detrás de ella... Y yo no sé si es que se me está escondiendo... Porque quedó el sábado de llegar allí... Y darme la entrevista de frente... Y no llegó... Yo entiendo también que el sábado cayó un diluvio... Que nos entripamos... Pero... ¿De qué estamos hablando? Porque ustedes saben... Según todos nuestros testigos. La piel es de hule. Tiene la piel como si fuera hule, otros dicen. La cara es como de perro, como esos perros bulldog cara aplastada con los ojos rojos, otros dicen. Alas como las de un murciélago. Mucho testimonio. Y Wanda con su equipo atando cabos, atando cabos. Entonces, ¿qué vio esta muchacha? ¿Qué vio esta mujer? Pero esta mujer, donde ve esto, es en el barrio Cuchillas de Boca. Entonces, por aquí tengo a Cristian Vadillo, que cuando nosotros publicamos una foto mía con José Meléndez y Nino, todo el mundo se jaborcó. ¿Por qué? Porque hablamos del caso de cuchillas. Gente de cuchillas alega. Miren todo lo que está pasando y ustedes ajenos de nada. Que hay una cueva en cuchillas que le dicen cueva del guano, que esa no la conocía, pero quiero ir con el galdo para allí. Así que cuchillas, espérame, que yo voy a llegar. No sé cuándo, pero yo voy a llegar. Y de esa cueva. Gente de por ahí ha visto algo que ellos me lo describen grande, oscuro. ¿Acaso será el famoso hombre sombra? Ellos dicen que ellos le decían mano negra. Yo estoy dando esto para que tú te enteres, tú que me ves que eres de moca, que eres de cuchilla, que estás ahí cerca. Sepas, porque mucha gente llega a los sectores y no conocen la historia ni todo lo que pasa, porque la gente no sabe, y yo estoy aquí para comunicarte lo que hay. Un hombre sombra en cuchillas de moca, lo que vio Cristian Vadillo. Ahora, lo que vio esta chica a plena luz del día no fue un hombre sombra. Ella está hablando de un ser de dos metros de altura, gris, un mono. ¿Un mono? No Porque aquí los monos que hay son rojos El retsu, amarillo Y color ladrillo un, un naranja Blanco con amarillento oscuro Grises blancos De dos metros de altura Y manos largas ¿Mono? No creo que sea un mono Estamos hablando De otro tipo de criatura Miren esto ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Somos cuna de qué? ¿Somos acaso un vivero de entidades de otros mundos? Sí. Yo me atrevería a decir en este momento, con todo lo investigado, que sí. Somos un vivero de entes de otros mundos y de otras dimensiones. ¿Por dónde entran? Portales. ¿Por dónde pueden entrar? Naves los traen y los tiran. Hablo, claro, porque yo eso... Con... No, porque es que tengo demasiado testimonio. Hay demasiada gente hablando y la gente no puede estar loca. La mitad oeste de Puerto Rico no puede estar loca. La mitad norte de Puerto Rico no puede estar loca. Y cada vez son más los que me escriben debajo del post y se tajean. A la cuenta que se tajean. Porque muchos dicen, mira, fulano. Y yo que no me atreví a hablar. Con miedo a que me hicieran bullying o que me llamaran loco. ¿Por qué? Porque ahora es que ellos están dándose cuenta que el Mundo Omni está investigando y que lo que ellos vieron años atrás se sigue viendo. Y que no solo ellos lo vieron, sino que otras personas también lo salvaron. No te está interesante todo esto. A mí todo esto me está sumamente interesante. El sábado pasado, nosotros, nos dimos una mojada. ¡Oh! Dios mío, gente, llovió. Llegamos a un sumidero que había un boquete enorme. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo no creo que los muchachos míos tengan seguro. Seguro de muerte, sí. Porque ustedes no saben el monte que nosotros bajamos. <laughs> Ustedes no tienen ni idea por el precipicio que nosotros bajamos, pero tampoco tienen idea de la galdonino en acción haciendo con José Meléndez rapeli, porque habían unos bajando y los otros acá pendientes y yo mirando cómo ellos bregaban con las sogas y se aguantaban y fueron bajando. Miren el precipicio. El que caiga allí, no lo encuentran. Yo te voy a dar un consejo. Si tú no tienes experiencia, no te arriesgues. Nosotros lo hacemos porque ya hay experiencia. Y yo estoy bien segura que la familia de Nino sabe quién es Nino. Y Nino va a ser como yo. Nino va a morir con las botas puestas. Y cuando nosotros hacemos lo que nos gusta hacer, si nos toca morir así, nos vamos a morir alegres. Pero no me puedo llevar gente que no conozca esto. Es sumamente peligroso. El galdo bajó hasta allá abajo. ¿Qué se encontró el galdo? Allá acá se veía un boquete. Eso es un sumidero. Allí baja un río de agua. Eso no tiene salida, eso no se sabe a dónde va a parar. Eso por ahí, cuevas nocturnas, sumidero, miren gente, desde las cuevas de Camuy por ahí para abajo, toda esa cordillera que sale hasta acá está Nosotros tenemos el área de sumideros más grande del planeta. ¿Sabías eso? No lo sabías. Pues te enteraste. Puerto Rico, tan pequeñito este 100 por 35. Y esto va para ti, Roberto, español, que yo sé que tú me sigues. Mira, para que te sigas interesando, interesando, porque voy a volver a hacer un programa contigo porque yo pico y se tiendo. Yo, yo, yo creo que yo soy una enciclopedia. Soy una enciclopedia porque estoy metida allá dentro del monte. Y voy aprendiendo. Puerto Rico es un sumidero. Montañas huecas que se conectan al igual que las minas de adjuntas por si no lo sabías adjuntas tiene unas minas y tiene unos túneles por debajo que salen a las ciudades adjuntas ¿sabías eso? ¿no lo sabías? ahora lo sabes entonces Puerto Rico en toda esa cordillera hay unos Sumideros, cuevas subterráneas, ríos que se unen abajo. ¿Quién nos dice a nosotros que no, hay, que no existan criaturas intraterrenas allá abajo? Lo que pasa es que son tan y tan inteligentes que se le presentan a una persona cuando le da la gana. La persona no tiene una cámara ni un celular en las manos, lo cogen de imprevisto, de improviso y no lo puede grabar. Gente, yo no estoy bregando con un animal. Yo no estoy bregando con un león, yo no estoy bregando con una pantera. No estoy bregando con eso, me hicieron una pregunta en el programa pasado y la voy a contestar ahora. Hay una persona que me pregunta que si en estos lugares ambitones miren yo no solamente estoy allí de día yo me voy temprano estamos en la noche y yo te voy a decir una cosa miren que yo he hecho vigilia en la laguna Cartagena y si alguien sabe de dónde, soy yo pero en Ojo de Valencia en, en esos montes están llenos de luciérnagas ah, pues y María yo no había visto tanta luciérnaga aquí no existen pero allá es un monte virgen Gente, nosotros, las semanas pasadas, vimos un sinnúmero de luces allá arriba haciéndonos señales. Se paraban, nos iluminaban, se apagaban. No hay manera de tomarlas en video porque de momento hacen así, expanden esa luz, se quedan paradas, trancó. ¿De qué manera las voy a grabar? El satélite lo grabo fácil porque el satélite va hacia una línea recta. Yo grabo el satélite facilísimo. Los satélites de, de este muchacho que no voy a mentar el nombre porque no va a darle publicidad aquí a nadie. Este satélites son satélites, pero en Ojo de Valencia. Sí se están viendo luces extrañas. Recuerda mis palabras. Luces en los cielos, ataques en la tierra, sucediendo demasiado cosas extrañas en ojo de Valencia desde los años cuarenta. Pero en los años cuarenta Wanda no existía, yo ni siquiera había nacido. Entonces ahora, como la investigadora está metida en esos montes, yo le agradezco a todos los fans que llegan y me saludan y se retratan conmigo y los que no se quieren retratar, pero me dan su historia del hombre bruja, que no es ninguna bruja, eso es un alado. Es que en ese sector le llaman bruja, porque lo más que se parece, una, pero no tiene escoba. La mayoría de las brujas en México, Stalin Valle Stalin Saludo, me ha mandado video. De brujas volando, pero parecen brujas, andan como en una escoba, yo no sé de dónde sale eso, no me pregunto porque eso es México, yo no investigo México, yo investigo acá. Pero lo que están viendo, cuando yo le pregunto a esta gente, el mismo muchacho que fue a hablarme me dijo, dio un sarto enorme, y de momento abrió esas alas expandidas, y por ahí va volando bajito, riéndose como una misma bruja, le digo yo, eso no era ninguna bruja. Eso era un ser de los que estamos cazando, los alados. Son los alados. Ahora, hay algo que me está llamando mucho la atención. Hay un pajarito por ahí que está corriendo en TikTok y en todas las redes y, y en, en estos canales de YouTube. Lo he visto que me ha estado bien curioso, pero bien curioso ese pajarito. Ese pajarito tiene la habilidad de imitar. Todos los ruidos. Y es un pajarito de aquí, es, es, es un pajarito mundano de aquí, del planeta. Él parece como un solsal puertorriqueño, pero grande. Y yo me río con él porque él imita la cortadora de grama. Él imita a los nenes llorando. Él imita gente gritando. Él imita cajos prendiendo. Él imita las ambulancias. ¿Qué no imita él? Entonces, aquí te voy con esta. Porque tú sabes que yo siempre soy de la que tiro y te dejo pensando. Si tenemos un ave de aquí del mundo, del planeta, que tiene la habilidad de imitar todos los sonidos externos, ¿quién no te dice a ti que estos seres que son tan inteligentes que hablan hasta telepáticamente, porque yo te he contado en otros programas, que han llamado a niños por su nombre y a mujeres por su nombre telepáticamente, pero los llama cuando no ellos sienten la voz. La niña de aja, ¿te acuerdas de los primeros dimensiones paralelas de la niña del aja que yo fui a investigar, la nena de nueve años? Que la mamá decía que se paraba algo allá al frente a llamar la nena y que cuando ellas se asomaron estaba esa cosa que parecía una gárgola al frente de ella, debajo de un palo mango. Pues vamos a darle rewind a todas estas historias, porque es que las cosas siguen pasando. Ellos me siguen abriendo canales para que yo los siga investigando y yo estoy feliz de que estos seres estén a disposición de que los descubran. Y ojalá me den a mí la oportunidad. De tener un video de uno de ellos en mis manos. Ojalá que sea Wanda Vélez la que tenga esa evidencia para ustedes. Porque entonces digo yo, y si estos seres también tienen la capacidad de imitar carcajadas, de imitar diferentes sonidos, el sonido que me dio el niño de Lisandra, lo tengo, es que no he tenido chance todavía de sentarme a escuchar eso porque en, en, en un programa especial que sea más expandido, porque ellos viven ahí y eso hace un sonido extraño que no lo puedo identificar. Y el muchacho grabó un video como de cinco minutos y el muchacho está asustado porque el muchacho me dice, yo no solo lo escuché, Wanda, yo lo vi. Yo lo vi cuando voló del palo y era como un hombre de grande y iba volando. Pero el muchacho se asusta porque él estaba gritando ese sonido que yo escucho porque está ahí grabado en el video. Pero hasta que yo no investigue, ellos me están invitando a que yo vaya esta semana a ese lugar con ellos y yo me siento allí en ese terreno con ellos a ver si vuelve y sale y yo lo logro ver y yo logro escuchar ese sonido. Y sería perfecto, me encantaría. Tengo que hablar con el grupo porque el grupo esta semana no puede, pero yo, yo, me da lo mismo ir con dos, contejo con cuatro. Yo me siento porque yo quiero escuchar. Ustedes saben que a mí me gusta confirmar con estos oídos. Por eso yo soy investigador de campo, porque yo no me conformo con lo que me dicen. Yo tengo que estar en el lugar. Y me está bien interesante todo esto. Y yo te quise abrir este live. Eh, Sí, un light de dimensiones paralelas, definitivamente. Pero vamos a hablar y vamos a seguir hablando. Y yo sé que van a seguir apareciendo testigos como Christian que tuvo estas experiencias con ese hombre sombra. Y no solo él, amigos de él también lo vieron. Y estamos hablando de más de 20 años atrás. Pero él me está confirmando en este momento que en ese sector... Mucha gente habla que siguen viendo cosas extrañas en esos montes. Entonces, gente, yo quisiera, porque una cosa yo mostrarte, no es un sitio que entran en vehículos, no puedes entrar en vehículos. Yo de por sí me fui patita para que se quieren, porque me querían montar en jeep. No. Porque esos jeep tienen que pasar por unos troncos de piedras y lloviendo. Yo no me voy a aborcar, yo prefiero caminar aunque me canse. Es algo que yo te digo que hay que estar allí dentro. Hay mucho sumidero, mucho terreno solitario. Ahí se puede bajar una nave fácil, nadie los va a ver. Allí puede haber una manada de chupacabras bien fácil en la noche. Nadie los va a ver. 25 millas de puro monte. Y esta gente me dice, no solo montes. Está lleno de cuevas y cuevas y más cuevas. ¿Qué está ocurriendo en nuestra isla puertorriqueña? Yo sé que muchos se mofarán, pero a mí nadie, nadie, nadie me quita mi entusiasmo, porque estos no son inventos. Allí tienes las páginas de Mundo Ovnis, allí tienes mis números de teléfono, allí tienes, si quieres, entra y ponta a leer los relatos de la gente. Ahora te voy a decir una cosa. Investigando en el monte. Toda la información es mía, nuestra. Todo lo que te estoy diciendo es lo que he ido investigando sábado tras sábado durante todos estos años. 32 años de experiencia a todo terreno en la oscuridad. Qué mucho sé. Qué mucho me han contado, qué mucho hay aquí. Yo no te lo he contado todo. Mm -mm. Hay cosas que yo me las reservo. ¿Por qué? Porque en una investigación no se cuenta todo. Tú has visto cuando matan a alguien en las noticias, que la periodista dice, ¿Y ¿qué usted me tiene que decir de este caso? ¿Y qué dice el agente? Esto está en plena investigación, no se puede hablar. ¿Sabes por qué? Porque si meneo la lengua de más, pierdo. Ojo de Valencia, mundo ovni sigue en pie. Moca, mundo Omni sigue en pie. Isabela, San Sebastián, me contaron las vaquerías. Están matando vacas a dos por chavo. No quieren hablar los dueños. Siguen muriendo animales. No quieren hablar los dueños. Están muriendo caballos. Están matando cerdos. Están matando vacas. Ahora mismo. Pero miren, ¿a qué le tienen? ¿Temen? No teman, hablen, porque todo esto va para reporte. Nosotros hacemos una investigación criminal. ¿Quién es el criminal? Chupacabras, alados. ¿Quién es la investigadora? Esta que tienes aquí. Así que ya no tengo tiempo para más, te voy a dejar con las ganas. Sigue mirando Mundo Omni, suscríbete a nuestro canal. Y dale like, por favor, dale like a este programa para que siga llegando más gente. Riega la voz. Y no te olvides de mi correo electrónico que siempre te lo ponemos acá. Y no olvides las donaciones que son muy importantes porque somos por ti. 787-208-1896. Nuestra cuenta de PayPal que está allí, porque me han preguntado, está allí, busca, está allí en el, en el mismo canal y ayúdanos. Mira, con un pesito que nos des, un pesito uno, un pesito el otro. Miren, es una ayuda grande para seguir con estas grandes investigaciones que tenemos y para seguir caminando los montes de Puerto Rico y las cuevas de Puerto Rico, siguiéndole los pasos a los chupacabras y a los alados. Y sigue mirando para el cielo, que hay movimiento. Así que te dejo un abrazo grande. Nos veremos en la próxima pendiente que yo me anuncio. Y te veo luego. Hito. Besitos. Cuídate. Chao.